Buenas noches, distinguido conferencista de esta noche, Omar Perdomo Paíno. Para nosotros, el grupo de educación, del equipo de educación con enfoque en STEAM, Santiago, se siente satisfecho, con alegría, feliz de tenerte entre nosotros, al igual que el grupo de participantes de los talleres de capacitación de educación con enfoque STEAM. Sé que estarán súper emocionado con la conferencia que nos traes esta noche. A seguida, le dejamos con nuestra compañera de equipo, Raquel Núñez, quien leerá la semblanza de nuestro conferencista de esta noche, Omar Perdomo, quien presentará ante ustedes una conferencia sobre el diseño de un proyecto sobre micología con enfoque STEAM para solucionar problemas medioambientales. Adelante, Raquel. Buenas noches a todos. Rosa, no sé si vas a grabar la... Sí, muchas gracias, Raquel, por recordarla. Con el permiso de ustedes, grabaré la conferencia. Ya, adelante. Bien. Buenas noches a todos y todas. A continuación les presentaré una breve semblanza de la trayectoria profesional y académica de nuestro catedrático universitario e investigador científico Omar Paíno Perdomo. Omar ha obtenido los títulos de doctor en ciencias naturales en la Universidad Johann Wolfgang Goering Frankfurt en Alemania. Es magíster en Science en la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Biología cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestro conferencista ha realizado diversas publicaciones de libros, libro educativo y capítulos de libros. También es editor de revista Ciencia, Ambiente y Clima. Asimismo, fue consultor de diseño curricular en ciencias de la naturaleza en el área de biología para todos los niveles en diferentes periodos para el Ministerio de Educación de República Dominicana. El maestro Omar ha participado de múltiples congresos nacionales e internacionales. Es investigador en numerosos proyectos en áreas de biología y botánica. Actualmente es profesor de biología general y botánica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en INTEC. Desde el 2018 es miembro adjunto en el área de Ciencias Biológicas y Ambientales y Biología Molecular de la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta noche, Omar Paíno, con la disertación de su tema, nos va a orientar sobre el diseño de un proyecto sobre micología con enfoque STEAM para solucionar problemas medioambientales. Sin más, cedemos la palabra a nuestro experto, Omar Paíno Perdomo. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches, estimados colegas. Les doy las gracias, ¿no verdad?, a la OEA, bajo esta sombrilla de la Red Interamericana de Educación Docente, y al grupo STEAM del Centro de Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a las organizadoras de este cónclave, de este sistema educativo que están desarrollando, y a todos los participantes, ya sean estudiantes, maestrantes, profesionales o personas interesadas en conocer un poquito sobre micología, sobre hongos. Prácticamente el objetivo de esta conferencia taller es tener una idea de cuál es la importancia de los hongos en el ecosistema, cuál es la función que ellos desempeñan, y esperamos pues que los participantes valoren la importancia de los hongos, no solamente como organismos descomponedores, sino también como organismos que son comestibles, algunos que son especies bioindicadoras, micorrícicas, las asociaciones simbióticas que hacen con planta y otros organismos, y la gran importancia de los hongos desde el punto de vista medicinal. Y a su vez, reconocer algunas especies que estoy seguro que todos y todas hemos visto en campos, en jardines, etcétera, etcétera. Y al final, motivar lo que es la micofagia, el consumo de los hongos,
como parte de una dieta balanceada. En el pasado siempre se hablaba del flu del faraón, pero en realidad para los arqueólogos y antropólogos era desconocido que al destapar el sarcófago de estos faraones, lo que había eran especies de hongos aeronavegantes como Aspergillus y Penicillium, y al inhalar esto le causaba problemas respiratorios, pero se desconocía cuál era el origen. Ellos proliferaban en lo que eran los lienzos, las telas, inclusive la madera del sarcófago. Tenemos que una de las especies aeronavegantes que más daño hacen desde el punto de vista respiratorio es la especie Aspergillus flavus, que descompone, ataca lo que son montones de diferentes tipos de sustrato, y por lógica, inhalar las esporas de este hongo no pueden causar problemas. La española, República Dominicana y Haití se caracteriza por tener un ambiente biogeográfico muy variable. Tenemos ecosistemas desérticos como las dunas de Baní, el lago Enriquillo, que se caracteriza por ser la región más baja de todo el Caribe, hasta llegar a zonas kársticas donde hay mucha precipitación como los Haitises, y finalmente llegar a las elevaciones mayores del Caribe, que es el pico Duarte. Y todos estos ambientes, desde seco, húmedo, muy húmedo, zonas altas y bajas, asociadas con la geografía y la topografía, han favorecido a la proliferación de diferentes especies de hongos. Prácticamente, si hacemos un análisis de la flora de la isla, más se han enfocado en las plantas superiores, en angiospermas, y los grupos menores, que son las pteridófitas, los helechos, musgos, algas y líquenes, son grupos que no han sido muy estudiados por muchas razones. Una de las primeras razones, no son grupos atractivos físicamente. La segunda razón, falta de especialista. Y la tercera, desconocimiento de la función ecológica que estos organismos realizan. Inicialmente se ha escrito varios libros sobre la historia de la micología, y en estos libros se destaca a Elías Fries, que es el padre de la micología, así como Linneo era el padre de la taxonomía. Fries y Linneo, que eran suecos, han realizado estos grandes aportes, no solamente en la taxonomía, sino también desde el punto de vista de la micología. Ahora nos preguntamos, ¿qué son los hongos? Los hongos antes se creían que formaban parte del reino de las plantas, pero producto de análisis de biología molecular, la ausencia de cloroplasto, pigmentos fotosintéticos y otros tipos de proteína, se creó un reino aparte, que es el reino fungi o el reino de los hongos. Los hongos, la principal función de ellos es descomponer. Si nosotros tenemos un ecosistema, la función de ellos es descomponer hojarasca, plantas, animales, insectos, etc. Otra característica de ellos es que carecen de clorofilas, no tienen cloroplasto, no tienen pigmentos fotosintéticos, y los modos de respiración prácticamente es aerobia, aunque hay algunas especies o grupos como las levaduras que se caracterizan por tener procesos de fermentación y respiración anaerobia. Sus formas de reproducción pueden ser asexual y sexual. Hay especies que son dimórficas, que tienen esta alternancia de reproducción, y por lógica son organismos heterótrofos, necesitan alimentarse de otros organismos, no pueden sintetizar por sí sus alimentos. Desde el punto de vista ecológico,
Tenemos organismos productores, entiéndanse plantas, algas, helecho, musgos, algunas cianobacterias, pero los hongos inciden en todos los puntos de vista. Por ejemplo, quien ha cultivado peces le agrega el agua azul de metileno para evitar, aunque no tenga el conocimiento, la llegada de hongos acuáticos que se puedan alojar en las branquias del pez y matarlo. Desde el punto de vista de la fitopatología, muchas especies causan daños en plantaciones agrícolas. ¿Qué mejor ejemplo? La roya del café. Otras especies son parásitas de animales humanos. Desde el punto de vista de la botánica, hay especies que son micorrízicas, que hacen asociaciones con plantas. Y desde el punto de vista de microbiología, biología molecular, genética y biología celular, muchas especies se han estudiado para saber cómo se transmiten las características hereditarias de una especie a otra. Y uno de los grandes boom de los hongos es desde el punto de vista de la medicina. Si Fleming no hubiera descubierto esa especie de Penicillium notatum, muchas personas después de la Segunda Guerra Mundial hubieran fallecido. Y prácticamente los hongos tienen mucha aplicación desde el punto de vista de lo que es tecnología de alimento, en la fabricación de pan, en la fabricación de queso, en la fabricación de cerveza. Y hay un gran grupo que tienen altos contenidos de proteínas que son importantes ingerirlo desde el punto de vista de una dieta balanceada. A su vez, los hongos han inspirado escritores, artistas, toda esta micofagia, la industria culinaria, restaurantes que se dedican a cultivar y ofertar platos de hongo. Es decir, si los hongos desaparecen, toda la materia orgánica del planeta, ¿quién la va a descomponer? Las bacterias no serían suficientes, no vamos a tener pan, no vamos a tener medicamento y no vamos a tener tampoco cerveza. Prácticamente, los hongos invaden todos los diferentes tipos de ambiente. Aquí en esta imagen podemos ver que existen 250.000 especies de planta, algunas 250, algunas 70.000 especies de hongos descritos. Y en esta imagen, donde vemos ese recuadro azul, corresponde a los insectos. Los insectos es el grupo de organismos que más ambiente han podido invadir y después siguen los hongos, porque ellos pueden vivir igual que los hongos en el aire, en el agua, en zonas subterráneas, en lugares hipersalinos, sobre otros animales, etcétera, etcétera. Y esta ventaja le ha ofrecido a ello esa gran diseminación en diferentes tipos de ambiente. Si nosotros analizamos un hongo, lo que vamos a ver es un estípite, que comúnmente le llaman pie, un píleo, que le llaman sombrero, un anillo, que muchas especies lo tienen, otras no, y un himenófero, que es donde van a estar las esporas. Ese himenófero puede ser en forma de poros, tener lamelas, etcétera, etcétera, pero este es el ejemplo típico de las características macroscópicas de un hongo. Y como le mencionaba al principio, tenemos los organismos productores, que son las plantas y todos sus aliados, los organismos consumidores, los animales, incluyendo nosotros los humanos, y los hongos junto con las bacterias son quienes van a hacer esa función de descomponer, de que los nutrientes sean nuevamente asimilables a una planta o a otros organismos. Desde el punto de vista del arte, desde el Renacimiento se han pintado muchas obras donde se incluyen muchas especies de hongos. Algunos de estos ejemplos también ha incursionado en lo que es el cuento con los hermanos, con Hansel y Gretel, ¿no verdad? Con la Caperucita Roja, en esas descripciones de las fábulas y de los ambientes del bosque,
Se ponen algunas imágenes de hongos que pueden ser venenosos y comestibles. Incluyendo nuevamente el arte, esta pintora mexicana, Frida Kahlo, es considerada la primera mujer que pinta un cuadro donde se incluyen hongos. Es de nuestro conocimiento que la cultura mexicana le gusta consumir hongo y en esta obra titulada Frutos de la Tierra, ella, además del maíz, pone algunas especies de hongos, como podemos ver, arramaria, boletus, entre otros. Muchos países, dentro de su publicidad turística, incluyen las ofertas de platos gourmet relacionados con hongos, que son algunos ejemplos que podemos tomar para promover también el turismo. Inclusive en la capital belga hay un café que se llama Café de las Esporas y todos los platos que se ofertan en ese restaurante es en base a hongos. Ya en el séptimo arte, todo el mundo ha visto los pitufos, donde Gárgame no llegaba donde ellos para evitar envenenarse, porque la mayoría de los pitufos vivían en casas de hongos específicamente venenosos. Lo vieron en esta película, Alicia en el País de la Maravilla. El motivo de esta película se basó en especies de hongo completamente alucinógenos. Algunos países como México, Guatemala, Perú, Ecuador y Brasil, durante los procesos de chamanismo, se consumen hongos alucinógenos para ese trance entre el chamán y el otro mundo. Está esta película titulada Las Brujas de Salem. Esta película es verídica. En el pasado se utilizaba para la fabricación del pan trigo, pero ese trigo contenía un hongo que se llamaba Clavices purpúrea, como ustedes lo ven en la imagen de la derecha inferior, y este hongo produce toxinas, y las mujeres tenían una enfermedad llamada el fuego sagrado de San Antonio, que eran vasoconstricciones, y en esa época las mujeres se mandaban a matar porque consideraban que estaban poseídas por brujas. Ya desde el punto de vista combinando el enfoque STEAM, ¿no verdad?, con lo que es la ingeniería y el arte, este arquitecto Gaudí, que era catalán, diseñó esta catedral que es la Sagrada Familia. El interior de la catedral tiene muchos motivos de la naturaleza, plantas, animales, pero las columnas exteriores, las cuatro columnas, expresa que un hongo, ¿no verdad?, el píleo, y en la parte ya superior, en el lápice, no es más que esa sombrillita, dando forma a la estructura arquitectónica de la catedral. A su vez, en muchas capitales europeas se hacen festivales de hongos, en el mismo caso en obras de teatro en Asia, Japón, Tailandia, también se utilizan los hongos como fondo o como procesos de animación. Desde el punto de vista del arte, ya hay una manufactura en la creación de carteras con llaveros o con imágenes relacionadas con los hongos. Y está también, desde el punto de vista histórico, este libro, El Hongo y la Génesis de las Culturas, publicado por José María Ferigla en el 2008, que hace una retrospectiva de cómo la humanidad está íntimamente relacionada con el mundo de los hongos. Llegando a la ciudad de Santo Domingo, si nos vamos a la estación del metro en el centro de Los Héroes, podemos observar una escultura en la cual se incluye un hongo, y haciendo una interpretación de esta escultura, más se enfoca en el proceso de descomposición que tienen los hongos con relación a estos mártires de la independencia nacional o los gestas de Luperón.
Nos enfocamos ahora con relación a los hongos comestibles. ¿Por qué los hongos comestibles son importantes? La primera razón es la presencia de proteínas. Tienen más proteínas que las carnes, están libres la mayoría de lípidos, es decir, no vamos a padecer de colesterol. Altos contenidos de vitamina B y C, la presencia de fibras y la presencia de minerales como hierro, calcio, potasio, y que muchas especies se caracterizan por ser simbióticas, por hacer esta relación planta-hongo. Algunos de ejemplos de estas especies, tenemos auricularia. El género auricularia se refiere como al pabellón de la oreja y es una de las especies comestibles más comunes que podemos observar en áreas silvestres en cualquier lugar del país. Dentro de las especies ya más carnosas está Boletus edulis. El epíteto edulis significa sabroso, gustoso, y está también otra especie que es Boletus pinopilus. Serían las especies más carnosas que podemos encontrar prácticamente en la cordillera central. Otra especie comestible es Calbatia gigantea. Esta especie es común encontrarla en praderas, en jardines, y ella tiene la característica que cuando está inmadura no la podemos comer. Ya cuando el hongo está adulto, se caracteriza su interior por ser pulverulento, ya no es comestible. En las principales cordilleras del país también podemos encontrar esta especie llamada Cantharellus sibarius, que le llaman hongo trompeta. La mayoría de los extranjeros europeos que hacen turismo de montaña salen al campo a colectar esta especie y hacer platos, ya sea con arroz, con huevo, asociado con carne. Tenemos esta pequeña especie de Cantharellus, llamadas Cantharellus minor. Así de tan pequeñita, es uno de los hongos más apreciados en la oferta culinaria en muchos países suramericanos. Otra especie muy común es Coprinus variedad microporus o Coprinus plicatilis, que es un hongo que prolifera después de las temporadas de lluvia y se caracteriza porque el tiempo de vida de él es muy efímero. Una de las especies más extrañas es Morquella elata, que se encontró en Valle Nuevo. ¿Por qué extraña? Porque esta especie solamente crece en zonas templadas y prácticamente Valle Nuevo es una zona muy mágica desde el punto de vista de los cambios de temperatura y las diferentes especies, no solamente de hongos que podamos encontrar, sino también de plantas que están adaptadas a esas condiciones climáticas. Otra especie que prácticamente se ha implementado en algunas regiones del país, su cultivo, es Pleurotus ostreatus. Este hongo tiene un aroma anisado y prácticamente se caracteriza porque es muy fácil de cultivar sobre troncos de árboles caídos o ramas que se encuentren ya en proceso de descomposición. Tenemos Sparacis herbesti, que es una especie micorrízica asociada con pino. Cuando utilizamos el término micorrízico, el hongo se beneficia de la glucosa de la planta y el hongo le ofrece a la planta humedad, vitaminas, la protege del ataque de nemátodos, etc. La especie simbólica prácticamente del país es Saxtirellus coprinopsis. Esta especie es muy común encontrarla en la zona fronteriza. Prácticamente los nacionales haitianos reconocen esta especie muy rápidamente y comúnmente le llaman John John. Es la especie más conocida en el país, prácticamente en la zona fronteriza.
Esta otra especie muy apetecible, que es Strombilomyces confusus, solamente crece en áreas de pino y también es micorrízica y es una especie que tiene una coloración después de ser cocinada oscura. Esta Aquilopilus barlowi, que es después de Boletus, una de las especies más grandes y a su vez una de las especies más carnosas. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la función verdadera de una micorriza? Existen diferentes teorías de que las micorrizas han coevolucionado con un determinado hospedero. Y las micorrizas pueden ser de tres tipos. Pueden ser ectomicorriza, que se encuentran en la superficie del suelo. Pueden ser micorrizas vesículos arbusculares, que van a estar insertadas dentro de la raíz del árbol, y están las micorrizas endófitas, que ya ellas viven prácticamente dentro de la raíz. La función de las micorrizas es absorber humedad, crear un ambiente agradable para las raíces, permitir que el árbol crezca más rápido, ofrecerle vitaminas, minerales en el proceso de absorción de nutrientes de las plantas. En el país, aunque este no es un país micófago, que las personas tengan esa cultura de comer hongo, pero en los años 90 llegó un italiano, Nino Manzonello, y estableció una planta productora de hongo en el Torito, después del peaje de Samaná. Y prácticamente Nino está realizando, además de una labor productiva de hongo, una labor educativa con los colegios, liceos, universidades, explicándole el proceso de cultivar hongos, las ventajas y los requerimientos que se necesitan para su cultivo. Tenemos que esta empresa, Hongos del Caribe, le suple a la mayoría de los hoteles y restaurantes del país, específicamente de las regiones turísticas. Y eso es lo que se busca, ¿no verdad? Que tengamos una cultura micófaga, que podamos ofertar no solamente hongos vivos, sino como otros países que podamos empaquetar hongos secados, estos se puedan consumir, que se puedan hidratar y acompañarlos con otros tipos de alimentos. Desde el punto de vista pedagógico, si vamos al campo y nos encontramos con esta especie que se llama Schizophyllum commune, es una especie indicadora de que hay alteración ambiental. Desde que lleguemos a un área protegida, a un área silvestre, esta especie está indicando que hay alteración del medio ambiente, o hay contaminación, o hay deforestación, o hay altas temperaturas. La misma situación sucede con Pycnoporus sanguineus. Es una especie indicadora de contaminación ambiental o de ambientes que han sido bajo un efecto antropogénico, ya sea deforestación, uso de sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. No todos los hongos son beneficiosos. Por ejemplo, ya vimos que hay muchas especies que son comestibles. Vimos la importancia de la penicilina para la fabricación de medicamentos. Y está este grupo de hongo llamado poriales. El nombre poriales vienen porque ellos tienen muchos poros. Y en las zonas rurales le llaman hongos orejas de palo. Estos hongos son parásitos, tienen la ventaja de que pueden atacar los árboles en pie vivo. Y otra de las ventajas es que ellos no son efímeros, son hongos que pueden ser anuales, bianuales e inclusive perenne, hasta que ellos no consuman toda la celulosa del árbol, ellos se van a mantener vivos y creciendo sobre la planta. El punto de vista de hongos alucinógenos, prácticamente en el país está prohibido el consumo
tráfico y venta de hongos alucinógenos, no como otras ciudades europeas, como Ámsterdam, donde el consumo de hongos alucinógenos y otras plantas es permitido. Pero en el país tenemos dos especies alucinógenas, que es Paneolus antillarum. Es una especie muy fácil de identificar porque la encontramos creciendo sobre plastas de ganado. Y la otra especie es Psilocybe cubensis. Esta especie tiene una sustancia alucinógena llamada psilocibina y prácticamente el consumo de estos dos hongos, que muchas personas lo que hacen son té, y le genera un efecto neuropsicológico a las personas que lo consumen, donde ellos hacen descripciones que saborean colores, que pueden caminar sobre el mar, volar sobre una alfombra, etcétera, etcétera. Con esta última especie, Psilocybe cubensis, en muchos países europeos, inclusive en algunos estados de Estados Unidos, es legal que las personas que son pacientes terminales de neoplasia, es decir, de cáncer, puedan consumir estos hongos para aliviar los efectos de dolor producto de esas enfermedades. En el país también tenemos esta especie que se llama Austropusinia piscidi, que comúnmente le llaman roya. Es una de las especies que más está devastando o desfoliando las diferentes plantas del país, a su vez con la otra especie llamada Emilia bastratis, que ataca las plantaciones de café. Por ejemplo, en el aula, ¿qué podemos hacer con nuestros estudiantes? Podemos ir al campo, hacer fotografías, pequeñas descripciones de algunas especies que sean comestibles, que sean patógenas, describir el sustrato donde crecen, si es sobre suelo, si es sobre hojarasca, sobre plasta de ganado, sobre un tronco. Y tenemos también que en el aula podemos hacer un pequeño herbario, ¿no verdad? Una micoteca donde el alumnado pueda observar las características de los hongos. Se realizan pequeñas secadoras que pueden ser rudimentarias o artesanales y lo ideal es tomar hongos llamados orejas de palo, los poriales, porque estos hongos van a durar muchísimo en una exposición y son resistentes al ataque de plagas de insectos. Desde el punto de vista asociando la descripción de las especies que se puedan colectar con el arte, tenemos esta hoja de campo donde el estudiante puede hacer una disección de la muestra que toma e ir marcando las características que observa y a partir de ahí hacer las descripciones macroscópicas de las especies que pueda colectar en el campo. Los artistas poslógica han creado este libro de colores que se llama Munsell. Este libro que se hace, se pone la muestra del hongo y se va anotando a qué tipo de color tiene. No solamente para hongos se utiliza este libro, también hay libros especializados para los tejidos de planta o el color del suelo. Ya asociando la tecnología y la ingeniería con los hongos, tenemos la microscopía electrónica de barrido, donde podemos ver ciertas características que no son observadas a simple vista con un microscopio o con una lupa. Combinando nuevamente el arte, algo muy interesante es hacer dibujos, ¿no verdad?, de las esporas, que los alumnos puedan identificar las diferentes morfologías de las esporas, si son redondas, ovaladas, truncadas, si tienen o no ornamentación, si están o no pigmentadas. Ya enfocándonos en lo que es la tecnología, están los recursos web, donde el alumnado puede ingresar a estas páginas. Una se llama Index Fungorum, son páginas de acceso libre, donde usted puede poner el género y le pueden
indicar las diferentes especies que integran este género. Esta otra página que se llama Micobank, que también es de acceso libre, donde ustedes pueden buscar, y los alumnos, informaciones bibliográficas de las diferentes especies. Y está esta página, que es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, tiene la ventaja de que es una página bilingüe. Usted puede poner el sustrato donde está creciendo el hongo o el hongo y le va a dar mucha información bibliográfica y referencia donde están distribuidas esas especies. A nivel local tenemos dos páginas, una que se llama Hongos de la República Dominicana, donde usted coloca un género, le indica las diferentes especies y localidades, y está este aporte de un italiano llamado Claudio Angelini, que escribió esta página o creó esta página llamada Hongos Neotropicales, que es una página que tiene fotografías para poder identificar o comparar algunas especies. Desde el punto de vista medioambiental, ¿cuáles soluciones nos pueden ofrecer los hongos para mejorar el ambiente? Una de las grandes estrategias que se está utilizando hoy en día es en los programas de reforestación. Se está inoculando esporas de hongos que son micorrízicos a las raíces de estas pequeñas plantas, de estos arbolitos que se están plantando en los programas de reforestación, y ya está científicamente demostrado que los árboles que están con esporas de hongos micorrízicos inoculados, el crecimiento es más rápido y son más resistentes a los cambios de temperatura o a ciertas plagas ambientales. Prácticamente, hoy en día, se reconocen 72,000 especies de hongos. Se estima 1.5 millones que existen. Otros autores hablan de 3 millones de especies. Y solamente conocemos un 4.8% de especies. Es decir, que faltan muchísimas especies por conocer. Si nos enfocamos en la República Dominicana, aquí se han reportado 1,825 especies de hongos. Y este señor Haswell y otros colaboradores, ellos establecieron una proyección matemática. Aquí podemos enfocar cómo la matemática está relacionada con los hongos y otras áreas afines. Ellos hicieron una proyección matemática en que en una planta podemos encontrar de 5.4 a 8.5 especies de hongo. Si nosotros analizamos que en el país hay 5,600 especies de plantas y tomamos un factor intermedio de ese 5.4 a 8.5, tomamos el factor 6 y lo multiplicamos por las 5,600 especies de planta, es decir, aquí en el país deben de haber 33,600 especies de hongo. En realidad, solamente conocemos un 5.4%, es decir, que falta muchísimo por conocer, inclusive especies nuevas o nuevas localidades. Prácticamente, ¿cómo podemos combinar este enfoque STEAM, no verdad? En motivar a los alumnos en los procesos de consumir hongos en su dieta balanceada, que la legislación nacional fomente la producción de hongos, que los informes nacionales de biodiversidad se ofrezcan recursos para que se incluyan proyectos de investigación sobre la biodiversidad de los hongos, relacionarlo con otras áreas, como pudimos ver, que se integra prácticamente lo que es ciencia, ingeniería, tecnología, arte y matemática, y de toda esta transversalidad, hacer iniciativas de conservación. No solamente para beneficio de los agricultores,
de las universidades, de los jardines botánicos, de los propietarios de tierra, de las comunidades campesinas, sino también desde el punto de vista biotecnológico, cuáles son los beneficios que nosotros vamos a recibir cultivando, inventariando la biodiversidad de los hongos. Al principio hablamos que es uno de los grupos muy poco estudiado, pero prácticamente para poder comprender de cómo las plantas se nutren, cómo ocurren los procesos de desmineralización del suelo, cómo está relacionado esa microbiota, hongos, bacterias, nematodos, qué beneficio le ofrecen a la planta, debemos de iniciar analizando el suelo, cuáles son los microorganismos, específicamente bacterias, hongos que están ahí, que facilitan el crecimiento de la planta y cómo las plantas pueden beneficiarse de los nutrientes del suelo. Tenemos dos proyectos. Uno de los principales proyectos es analizar, ver este video que habla de cómo producir hongos. Y después de observar, analizar, interpretar el video, tenemos estas preguntas de cuántas especies de hongos cultivables existen, cuál es el nombre científico del hongo más comercializado, qué es el compostaje, cuál es su importancia, cómo se llama el hongo que indica este compostaje, por qué es importante cultivar hongo, qué es un micelio, cómo ocurre el proceso de colonización de este micelio, para qué se utilizan las semillas de los cereales para el proceso de cultivar hongo, qué sustrato se utiliza para cultivar hongos que podamos utilizar de residuos de producción de arroz, producción de caña, cuál es la fórmula para cultivar estos hongos, ¿no verdad? Que se necesitan ciertos valores o ciertos cálculos matemáticos, investigar dónde se puede adquirir el micelio, cuáles son las casas comerciales o si lo podemos nosotros aislar del medio ambiente, dónde se debe ubicar el cultivo de los hongos, si es un ambiente cerrado, oscuro, iluminado, cuál es el efecto de la luz en el crecimiento de los hongos, la importancia de la humedad en el cultivo de los hongos, los primordios, qué son los primordios y qué dan origen estos primordios, investigar cuántas especies de hongos comestibles existen en el país y cuáles materiales ecológicos podemos utilizar para el cultivo de hongos, que muchos de estos materiales son reciclados y muchos de estos materiales nosotros los desperdiciamos o los vertimos. Y el otro proyecto es un proyecto de el arte relacionado con los hongos, que lo que se busca es motivar a los niños a su creatividad, ya sea en colorear imágenes de hongos o que ellos puedan dibujar hongos que han observado, o hacer un performance, un cuento, un teatro relacionado con los hongos. Y por lógica, lo que se busca es motivar la creatividad, donde los niños puedan expresar sus inquietudes, sus interpretaciones, utilizando materiales prácticamente ecológicos y auxiliándose de papel reciclado, de témperas, marcadores, o si quieren hacer figuras de hongo con telas, recortes de periódico, masillas, etcétera, etcétera. Muchas gracias al equipo STEAM y sobre todo a las organizadoras del proyecto de educación con enfoque STEAM de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santiago. Inquietudes, preguntas, comentarios, bienvenidos. Wow, Omar, qué amplio es el mundo de la micología. Conocí bastante hoy.
muy clara, muy detallada, todo lo que tiene que ver con los hongos. Su importancia es increíble. Los hongos son parte de nuestro día a día y de nuestro diario vivir, de nuestro ecosistema. Si no se cae, hay una pregunta interesante, Omar, gracias por tu clara explicación. Teófila pregunta, ¿la roya que ha mostrado se parece a unos especímenes blancos que hay en algunas de mis plantas ornamentales? ¿Es la misma? ¿Cómo puedo eliminar? ¿Qué me dices? Gracias. Bueno, puede ser otra que generalmente se llama albulgo. Lo ideal es que tome ácido acético, ¿no verdad? Vinagre, y lo puede diluir con agua y aplicarle también agua de jabón, porque en realidad a los hongos no les gusta el pH ácido. A modo de ejemplo, por ejemplo, la candidiasis, ¿no verdad?, que es una infección del aparato reproductor femenino, cuando el pH cambia de ácido a básico, puede proliferar esa levadura. Y las personas en zonas rurales, aunque no tienen conocimiento de pH, que toman vinagre blanco, que es lo que busca, llevar el pH de básico a ácido nuevamente. Entonces, lo ideal desde el punto de vista ecológico es aplicar ácido acético mezclado con agua de jabón. Aprovecho y pregunto al mismo tiempo, ya que ella habla de plantas ornamentales. Unos puntitos negros que salen por lo general en las hojas de rosas, ¿esos son hongos o es otra cosa? Puede ser generalmente insectos. Hay insectos que son minadores, que van y depositan sus huevos ahí y hacen eso que se llama hiperplasia, que hace que la célula se vea más grande y le genera esa despigmentación a la hoja de muchas plantas. Gracias, Omar. Otra preguntita. Yanurfi pregunta, saludos, estimado. He leído artículos sobre la construcción de estructuras a partir de hongos, elementos hechos a partir de hongos cultivados en moldes en forma de ladrillo. ¿Este tipo de proyecto es viable con el clima de nuestro país? ¿Podría recomendar algún tipo de hongos para estos fines? Prácticamente no es viable, porque lamentablemente nosotros vivimos en un país tropical donde el verano el valor relativo de humedad sobrepasa el 75-80%. Y el hongo que va a absorber esta humedad y empieza un proceso de descomposición, de deterioro. Sí, en otros países no solamente han utilizado hongo, han utilizado inclusive algas y otros grupos de organismos para hacer platos, ladrillos, pero aquí en el país no funciona con las condiciones de alta humedad que tenemos, lamentablemente. Y a eso se suma también que tenemos las termitas, ¿no verdad? Las termitas acaban con todo y a los hongos se los comerían si utilizamos ya ese material. Ok, muchísimas gracias. Adelaida comenta que fue excelente, no sabía que eran tan importantes los hongos. Excelente, aprendí bastante sobre qué tan importantes son los hongos. Y alguien comenta, si no me equivoco, el hongo es Lucive Covensis, que son alucinógenos. Aparecen en la película de Ratatouille. Ratatouille. Hoy en día, por ejemplo, en estas películas Avatar, también se ven escenas de hongos. En El Señor de los Anillos, ya hoy en día el séptimo arte ha sido invadido por los hongos. Y en realidad sí, ya los hongos han tomado un boom, no solamente desde el punto de vista comestible, sino también ya en imágenes, en creaciones de películas, obras de teatro, etcétera. Entonces, después de la explicación que tú has presentado, dice alguien que vivía en el campo, siempre veía hongo por donde quiera y no pensaban que eran tan importantes esos hongos. Y tú con la explicación que has dado, tan clara, tan específica, realmente los hongos tienen un
una importancia tremenda para mantener la naturaleza, el ecosistema. Desde el arte culinario, yo diría que son exclusivos los hongos. Y más, muchos más mensajes de felicitación por tu exposición, excelente exposición. Y cosas más, muchísimas gracias. Muchas felicitaciones, Omar, aquí. Gracias. Déjame ver qué más encuentro. Aquí siguen hablando en la película Viaje al Centro de la Tierra. ¿Viste esa película? Sí, sí. ¿Cuál es el hongo más común en los campos? Pregunta Mayori Rodríguez. Bueno, el hongo más común aquí en los campos tenemos estas especies que presenté, que es Schizophyllum commune, Pycnoporus, que son indicadores de ambientes alterados, ya que vivimos en un país donde constantemente estamos deforestando. Y está también dos especies comestibles que vimos, una se llama Auricularia y otra Pleurotus. Son especies muy prolíferas después de las lluvias. En realidad las personas no la consumen por el desconocimiento de que son comestibles. Y lo ideal es hacer estos proyectos de educación, de que el niño se vaya familiarizando cuáles son las especies comestibles, cuáles pueden ser patógenas. Por lógica, aquí no hay un hongo que te lo comas y te mueras al instante. Tienen que ser altas dosis que consumas, ¿no verdad? Comerte 8 o 10 con un solo no basta. Tenemos esa ventaja, ¿no verdad? Que no tenemos tampoco animales venenosos o peligrosos. Vivimos en una isla bendecida desde este punto de vista. Sí, vivimos en una isla sana desde lo venenoso y ya tú sabes. Otra pregunta, Omar. ¿Existe alguna entidad en República Dominicana que rija el cultivo de hongos? En realidad, la entidad que puede regir el cultivo de hongo, por lógica, es el Ministerio de Agricultura, y eso se suma también a las directrices que puede tener el Ministerio de Salud Pública, porque tú estás ofertando un producto comestible de consumo humano. Serían las dos directrices o las dos instituciones que se encargarían de regular. Bueno, Omar, aquí pregunta José Pablo, ¿con cuál hongo puedo ver estrellitas y colores? No la respondo. Bueno, tenemos psilocybe y Paneolus antillarum, que serían las dos especies alucinógenas más conocidas por las personas que son adictas a esos efectos. Porque en realidad hay un grupo de personas en el país que se dedican a colectar estas dos especies. Bien. Así es que déjame ver. Las alucinaciones del hongo, psilocybe covensis, ¿son normales? ¿Y cuáles serían esas alucinaciones? Tú la dijiste, pero retómale esa parte. Sí, prácticamente las alucinaciones va a depender de la dosis, ¿no verdad? Las personas toman un honguito, lo hacen un té, si tú le pones 2 o 3, por lógica, esa toxina que se llama psilocibina, que es lo que hace, te afecta el sistema nervioso y tú puedes tener diferentes tipos de alucinaciones, de ver fantasma, de pensar que estás volando o que estás sobre un árbol, o que esté en la luna. En realidad son efectos que las descripciones, aunque a uno le puede causar risas, pero desde el punto de vista psicológico, antropológico, muy interesantes de hacer esas observaciones de una persona que esté bajo el efecto de esas sustancias que alteran el sistema nervioso. Bien, gracias, Omar. Otra preguntita. Dice aquí, ¿qué hongos son poco comunes en los países fríos? Yo diría que ¿cuáles son los hongos comunes en un clima frío? ¿Cuáles son poco comunes? Yo diría, ¿cuáles se dan bien en un clima frío? Bueno, generalmente en los climas fríos, en zonas templadas, no solamente la biodiversidad de hongos,
La biodiversidad de otro grupo de organismos, de plantas, aves, son muy reducidas. Más biodiversidad hay en zonas tropicales, subtropicales, y por lógica, en esos lugares fríos hay especies que son extremófilas, que soportan esas temperaturas bajas. Hay especies que solamente aparecen en invierno. Por ejemplo, un hongo muy conocido es la trufa, ¿no verdad? Cuando nosotros vamos a un restaurante bien caro, la primera mantequilla que nos ponen es mantequilla de trufa. Ese hongo es subterráneo y solamente aparece en invierno. Las personas salen con un perro o con un cerdo adiestrado porque detectan el olor que emite el hongo. Sería uno de los hongos más apetecidos y por lógica uno de los más caros. Un kilo puede costar hasta $500. Sería como el diamante de los hongos. ¡Wow! Y se puede, una pregunta, Raquelita, Omar, ¿se puede cultivar ese hongo en nuestro país? Lamentable, han hecho de todo, la mayoría de los laboratorios. Es de clima frío. Y no han podido cultivarlo. Todo el mundo está interesado en cultivarlo, pero no ha podido nadie. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Sí, adelante. Sí, adelante. Buenas noches. Vamos a darle la oportunidad al participante y luego yo retomo. Ok. El participante, no lo veo aquí. Puede, adelante con tu pregunta. Sí. Primero felicitar al maestro Omar por esa conferencia magistral y ese mundo de los hongos que es tan interesante, pero no tan conocido aquí en nuestro país. Omar, ¿tú crees que la República Dominicana tiene potencial para desarrollar toda una, prácticamente una industria, una actividad económica en torno a la producción de hongos? Porque se han hecho algunos intentos, pero, por ejemplo, en Constanza hubo una empresa una vez, y esto, no sé por qué razón, no funcionó. ¿Cuál es tu opinión al respecto, ya desde el punto de vista económico, si puede haber una alternativa para el país de generar recursos económicos en base a los hongos? Bueno, esa empresa que estaba ahí en Tireo quebró, eso fue en los años 80, si no mal recuerdo, y creo que fue que no hicieron algún estudio de mercado, o en esa época, como aquí todo es nuevo y se va adaptando, ¿no verdad? Aquí nadie tomaba vino. Después de los años 90, todo el mundo consume vino. Claro. Prácticamente creo que lo que faltó fue un estudio de mercado, pero desde el punto de vista de una actividad comercial es rentable. ¿Qué mejor ejemplo que esta empresa Hongos del Caribe? En realidad, Nino llegó aquí sin nada. Nino hizo una habitación rústica. Hoy en día tiene montones de naves y aparte de eso utiliza energía solar para el cultivo de los hongos y le ha ido muy bien. Por lógica, se pueden cultivar otras especies que sean locales y que sean de mayor accesibilidad al público, porque prácticamente aquí quienes comen hongos son las personas que son económicamente posibilitadas. Nadie va a pagar por una libra de hongo $300 cuando puede comprar carne. Entonces lo que debemos de buscar es un mercado que sea económicamente factible y socialmente aceptado, donde las personas se motiven por consumir hongos y se pueden hacer también proyectos que pueden ser huertos escolares. Es muy fácil cultivar hongos creciendo sobre madera, debajo de un sarán o en un lugar donde no exista mucha incidencia del sol y humedad relativa y controlada. Eso se puede lograr. Gracias. Siempre. Bien, gracias Ricardo por tu pregunta. Estaba muteada, creía que estaba hablando. Alguien más tenía un comentario o una pregunta, pero no me di cuenta quién es. ¿Puede hablar la persona que es? Si está por ahí, todavía tiene su inquietud.
Hay alguien que pregunta, Omar, ¿que en qué temperatura es menos posible encontrar hongos? Bueno, ellos crecen en todas las temperaturas. Inclusive si nos vamos a las dunas de Baní, que alcanzan temperaturas sobre 40 grados, hay especies que son extremófilas, que crecen ahí. Si nos vamos también a Estero Hondo o a Pedernales, a la costa, donde hay alta salinidad y altas temperaturas, hay especies como Amanita arenícola, que ya crece en esa temperatura. Si nos vamos a Parque del Este, que también es una zona con poca pluviometría, vamos a encontrar especies que están adaptadas. Hablamos ya, ¿no verdad?, de especies que son grandes, macroscópicas, pero hay un mundo gigantesco de especies de hongos que son microscópicos, que no vemos y que ellos están adaptados a altas temperaturas, baja temperatura. Inclusive hay hongos marinos que crecen sobre el grano de arena y ellos están adaptados a ese sistema, de esa dinámica, de ese oleaje, a la salinidad, etcétera, etcétera. Ellos son cosmopolitas, ellos invaden todo, la gasolina, el cuero, el vidrio, degradan hasta plástico, etcétera. Es decir, que estamos hablando de especies que tienen, que sobreviven a como de lugar y en el ambiente que sea. Omar, tenemos la presencia de Carlos Félix, nuestro director de la Escuela de Matemáticas y futuro decano de la Facultad de Ciencias. Te felicita por tu exposición y por la organización del evento. Carlito, si quieres decir algo y estás por ahí. Bueno, Rosa, para ti una pregunta, ¿cómo pueden obtener el video de la presentación de hoy? Está disponible en YouTube, en el canal del centro, del recinto UAS Santiago. Pueden visitar la cuenta de la universidad y ahí va a quedar colgado el de YouTube. El de Zoom, si a alguien le interesa, puede escribir, es decir, el mismo medio que por el cual le llegó la invitación, lo pueden preguntar por ahí. Tengo una pregunta para Omar sobre un comentario que hiciste en cuanto a los hongos que están en la playa. Para mí es realmente preocupante el daño que se le está haciendo al ecosistema por el exceso uso del plástico y sobre todo por la gran cantidad que se deja en las playas. ¿Sería posible crear algún cultivo o no sé, generar que si esos hongos destruyen los microplásticos, se podría en algún momento futuro pensar en generar, ampliar esa población de hongos para que activen esa, ayuden a la parte marina a disminuir esos microplásticos? ¿Sería posible eso? Todo es posible desde el punto de vista biotecnológico, pero yo creo que lo más importante es implementar programas de educación. El problema de este país se llama educación, porque lamentablemente de nada sirve crear proyectos y que desde el punto de vista social nos empoderen. Nos damos cuenta que no importa el extracto social, todo el mundo lanza botellas de agua desde las jipetas, te das cuenta, llegan a Cayo Arena, ahí en Puerto Plata, con bebidas alcohólicas, con botellas, con plástico. Y no es de forma irónica, cuando llega el día de limpiezas de la playa, es orgullo tener tantas toneladas que recolectaron de plástico. Me gustaría que ese día sea el día de cero toneladas de plástico, que ya se tenga una conciencia de no lanzar plástico. Y como le mencionaba, el problema de este país se llama educación. Eso es lo que va a resolver todos los diferentes problemas que tenemos. Nos damos cuenta de que tenemos los ríos más contaminados del Caribe, la mayor cantidad de vertederos a cielo abierto,
Tenemos un río Sama con montones de personas económicamente imposibilitados, súper contaminado, y lamentablemente estamos viviendo en una ciudad enferma, llena de basura, de un tráfico insoportable, polución, liberación de monóxido de carbono, contaminación sónica, ruido, contaminación visual, montones de letreros, y una ciudad como otras todas, con un crecimiento horizontal y vertical indetenible. Y el problema principal que vamos a tener es, que ya lo tenemos, es el aumento de temperatura y, por lógica, la falta de agua que estamos viviendo. Y esto se suma que también las universidades, aunque tengan interés de hacer lo que es una política de reciclaje, que pongan los zafacones para separar basura, o en la misma ciudad de Santo Domingo, pero todo donde va, al camión. El camión no tiene tres compartimientos, y aquí la basura no se está reciclando. Yo creo que el principal problema es hacer sinergia, Estado, la industria y la academia, para solucionar todos estos problemas ambientales. Así es, un elemento muy importante. Gracias, Omar. A ustedes. Rosa, entonces vamos a dar paso a Gabriel o a Rosana, que tienen algunas palabras para los jóvenes participantes de este taller, de esta conferencia-taller. Gaby. Ok, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Okay. En primer lugar, agradecer la participación de Omar. Muy interesante conferencia. Aprendimos mucho. Hoy se aprendió, o sea, independientemente uno ve los hongos y no le daba tanta importancia. Y hoy verdaderamente nos abrieron los ojos. Felicitamos también a los participantes que han estado ahí, han dado las preguntas, las inquietudes. El tema fue muy, muy interesante y verdaderamente nos sorprendió a todos. Agradecemos la participación de las autoridades que nos acompañaron. Seguir invitando a nuestros participantes a que se motiven a crear los proyectos. Se han desarrollado muchas conferencias magníficas, igual que esta, y creo que ya tienen las herramientas necesarias para hacer su proyecto. Así como decía nuestro conferencista Omar, o sea, hay muchos proyectos y con la exposición de hoy sé que tiene muchas ideas para poner proyectos, hacer huertos escolares y un sinnúmero de cosas también con los hongos. Ya tenemos el conocimiento, que es lo más importante. Muchas gracias, Omar, por tu participación. Felicitar a los participantes y les dejo con ustedes, chicos. No sé si Rosana estará por ahí. Gracias. Adelante, bien, Rosana. Entonces nada. Ah, okay. Bien, miren, disculpen que no ponga mi cámara. Ya Gabriel mencionó algo de lo que realmente yo iba a comentarle. Realmente motivarles a los participantes a ir pensando en ese proyecto que van a ir trabajando o que van a comenzar a trabajar. Entonces, ver de todo lo que hemos dado, de todos esos talleres, de todas esas conferencias que hemos trabajado, ver qué podemos combinar, si podemos combinar arte con física, con química, o si podemos hacer ejercicio en donde involucremos más de uno de los elementos que se trabajaron en estos talleres y en estas conferencias. Entonces, eso simplemente motivarles a ir pensando en ese proyecto en el cual se van a enfocar en estos días venideros. Entonces, nada, aquí estamos para servirles. Gracias, Rosana. Bueno, Omar, usted ha sido el que puso el sello de las conferencias y talleres de capacitación. Nosotros hoy finalizamos esta jornada de un mes, prácticamente un mes, de talleres y conferencias para el módulo 2. El módulo 2 termina con esta parte, esta conferencia interesantísima de Omar, y abrimos paso al módulo 3. Lunes 10 ya estará habilitado el módulo 3.
pero es importante decirle que antes de, nosotros vamos a programar una reunión con ustedes, de modo que coordinemos cómo vamos a hacer con las actividades que tenemos pendientes del módulo 2 y cómo vamos a distribuir los materiales que tenemos y los kits para que ustedes armen sus proyectos dependiendo de sus intereses, ya sea en el área de del pensamiento computacional, ya sea en el área de química, en el área de física, en el área de robótica, donde se combinan las áreas STEM. Es decir, que ya para iniciar, mejor dicho, con lo que es la aplicación o la creación y aplicación de cada proyecto que ustedes diseñen, estaremos trabajando en este módulo 3 en esa temática. Así que nada, nos mantenemos en contacto, les avisaremos cuando será programada esa reunión donde nos pondremos de acuerdo para todas esas actividades. Así que pasamos con Rosa para que le dé la gracia de manera muy especial a Omar y dé cierre a esta conferencia de esta noche. Gracias, Raquel. Darles la gracia a Omar de manera muy especial por su disposición de colaboración y ayuda y el gran interés que mostró desde el principio con prepararnos esta excelente conferencia que yo también aprendí bastante. Yo de chiquita le tenía miedo a los hongos porque mami nos decía, nosotros lo usábamos para sombrillitas, para jugar, y mami nos daba por la mano, eso es venenoso, boten eso, no lo usen. Entonces hoy fue que dijo, mira, tenía que averiguar qué otra cosa era, pero nada, muy, muy, muy interesante. Agradecemos también, ¿algo me iba a decir Omar? No, gracias. Ok, agradecemos también a los invitados especiales que nos acompañan esta noche, los estudiantes de educación, hay de educación inicial, de educación secundaria, y las autoridades que siempre nos han acompañado, como nuestro queridísimo amigo, subdirector del recinto UAS Puerto Plata, que no se ha perdido ninguna conferencia. Esperamos que él será el próximo director del recinto del centro de Puerto Plata y que llevemos los talleres para allá. Al profesor Ricardo también por su participación, que nos ha acompañado y que también nos dio una excelente exposición en su momento, y a todos los demás compañeros y amigos que están. De manera especial a los estudiantes o a los docentes participantes de los talleres, gracias por venir esta noche como siempre, y nos veremos en la reunión pautada para el diseño de los proyectos que luego le estaremos informando. De mi parte, Omar, puede dejar de presentar la pantalla para que enciendan sus cámaras todo lo que están disponible. Elvis, a darle la gracia a Elvis que está haciendo la transmisión por YouTube. Así es que dejamos de grabar en estos momentos. Lo que quieran decir, chis, nos avisa. Vamos a poner en cuadrícula, aquí estamos, a esta Teófila, que la ciencia, yo sé que ya estaba de fiesta, ¿verdad, Teófila, eh? Claro, en mis aguas, aprendiendo, ella se ha disfrutado la de ciencia. A Luis Ángel, uno de nuestros conferencistas, ay, esta noche estamos aquí relucientes. Omar combinó ahí dos áreas fuertes de la micología con sus hongos y el arte, que me parece un proyecto buenísimo. Desde el punto de vista de adquirir conocimientos, desde el punto de vista de introducir a los estudiantes en el arte a través de los hongos, y creo que es una actividad muy buena esa. A mí me parece... Para los que les interese esa área, lo veo como un proyecto muy, muy bueno. Sí, ver los participantes también, cuántos se motivaron por la parte de las películas y los libros y todo lo que tenía que estaba en relación con dónde aparecen los hongos. Así es que, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias.
Feliz noche. Omar, no te vayas, Omar, nos quedamos hasta el final aquí. Okay. Bye, Damari, bye, Luis, bye, Carlos García, por tu participación, bye. Oye, Carlos, con García y todo, ¿eh? Sí, mira, Carlos. Gracias, gracias, damas. Bendiciones a todos y a todas. Gracias, gracias. Me decía Elvi que termine. Parece que Elvi se fue. Ricardo, cuéntemelo todo. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Aquí con esta virtualidad, ya casi finalizando este semestre, cumpliendo con nuestro compromiso.